que nomás se iban a tapar las puras, ¿cómo se llaman? No, gracias. No, no tengo teta de Brasil. Apenas los fotos allá de Villajuárez. ¿De dónde? De Villajuárez. Las fotos de ahí. ¿Están cirugiados o qué? ¿De dónde vienen ustedes? De Estados Unidos, allá de Houston. Yo tengo que pasar a conocerla, de la famosa. Venía a conocerla. A ver si le gusta. Aquí está. A ver si le gusta. ¿De dónde vienen ustedes? De Estados Unidos. Con razón. De Texas. ¿De Texas? Ajá. Ah, ¿dónde es mi novio? ¿Dónde es mi novio? No, pero no le hice caso. Un saludo, Rotona. También hacemos YouTube. Manda un saludo para la gente que nos mire. Un saludo de parte de la famosa Gilbertona para toda la gente. Main family, ¿eh? Los de Main Family. ¿Lo qué? ¿Lo de quién? The Main Family. The Main Family. 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 De lista la de Main Family. De eso. Parte de la famosa Gilbertona, aquí los tengo de visita, este matrimonio, y es un orgullo para mí que me visiten. Gracias por este regalo. Para la gracias, con todo respeto. Ah, ya les digo. No, ¿qué se siente ser tan famosa, Gilbertona? Yo quiero un día ser igual así como usted, así de famosa. La admiro mucho. Pues haz la lucha. Pues voy a tratar, pero aquí. Deme unos cuantos. Pero es muy tóxica, Gilbertona. Es que estoy media loca ella. Yo con mi esposo. ¿Eh? Pues sí, pues este que acá me salió medio loco. ¿Usted cree que se ha metido con más de 200 viejas? Ay, ¿qué quieres? ¿Que seas tú sola? ¿Yo creo que debería de estar sola y no estar con él? No. ¿Verdad que no? El esposo se necesita. El esposo tú lo tienes que respetar. Entonces lo dijo él, lo de que mujeriego. Es lo que estaba comentando yo a todo mundo. Ajá. Es lo que yo platiqué con la muchacha que vino ahorita de la tele. Que mucha mujer es muy pendeja. Ese soy yo. Le tiene todo el marido. Ese. Y un hombre no. Vale, verga. Lo como no, yo sí. Eso sí es cierto. Yo sí me aviento unos 10 palos en un día. ¿Sabes? Es cierto. ¿Eh? Yo sí me aviento unos 10 en un día. Pues serás una vaca pinta. Dale, no, no. No, no. Eso sí te digo. El hombre es muy lindo. Pues lo voy a dejar, le voy a decir, cuando sales de esta puerta pequeña, haz lo que quieras, porque ella me dijo eso. No, es cierto, porque pues lo tienes esclavizado. ¿Verdad? ¿Usted cree? Yo no creo. ¿Sí te gustó el pijamita que lo tomas? A ver la blusita. La otra. Hay otra bolsita acá, mira. Esta. El hombre es muy libre de sus actos, el hombre puede hacer lo que le da a su verga. Ah, bueno, pues ya escuchaste, baby, puedes hacer lo que sea saliendo de la puerta. Ay, pues esto cómo va. ¿Ah? Ya salió. Qué perrona la blusita, mira qué bonita. Sí, ¿le gustó? Es especialmente para el tiempo de calor. Sí, la manguita se me hizo bonita. Muy bonita está. ¿Y entonces qué piensas de Andrés García, Gilbertona? ¿Crees que está bien o no? Que se metió con más de 800. Mentiras de él. ¿Mentiras de él? El hombre echó un palo y se le echó el pico y...
¿Pero tú tienes experiencia en eso o cómo sabes? Pues no es que tenga experiencia, así es la vida. La mujer le puede servir a medio mundo. Y el hombre no. El hombre se le para el pico y ya. Se le muere el pico y ya. Así es. ¿Para qué tanto brinco y salto estando el pelo tan parejo? Pues. Así es. Acá yo como voy a cambiar de marido, a ver si me dan uno más calmado, porque esto está medio loco. Está bonita, Gilberto, ¿eh? Está muy bonita. El así cuando, es una pijamita, así cuando despierta al lado acá de un muchachón. Íbamos a tener un baby doll, pero no quiso. ¿Eh? Íbamos a tener un baby doll. Le quería comprar algo sexy acá, una tanguita, un brasier, que nomás se iban a tapar las puras, ¿cómo se llaman? No, brasier, no. No, no tengo teta de brasier. Apenas los fotos allá de Villacuerta. ¿De dónde? De Villa Juárez. ¿Las fotos de ahí? ¿Están cirugiados o qué? ¿De dónde vienen ustedes? De Estados Unidos, allá de Houston. Yo tengo que pasar a conocerla, a la famosa. Tenemos que venir a conocerla. ¿Y mucha gente viene y la visita? Así es. Salir aquí en mi casa. Sí. Así es. Sí. Este es el río que no estoy en otra casa. Entonces, ¿qué consejo le das? ¿Que deje de ser tan tóxica, va? Pues sí, pero pues ella está aferrada que acá, que allá. Es que son pendejas las mujeres, ahorita no hay ni hombres. Ahorita hay puro foto. ¿Usted cree? ¿Cómo no? ¿Y por qué piensa eso usted? Porque yo conozco más la vida que tú. A 8 pesos. Ahorita no hay foto que hombre. Le traemos a cadenas frescas. Casi no salgo de mi casa. Ahorita los hombres a 30 pesos, están escasos. A 30 pesos le traemos a cadenas fresquitas de cadenas que tienen las cadenas. ¿Les gusta que le den el beso negro? ¿Les gusta que le den el beso negro? Tamales de puerco a 10 pesos. Tamales de norte con queso y cadencia a 8 pesos. Asaderas a 30 pesos. Asaderas fresquecitas recién hechas que tienen las asaderas. Y acaban de llegar. Bueno, si acabamos de llegar y ya que llegué a la nuevo. A sentar aquí a la famosa. Si Dios quiere, quisimos venir para que le dijeras que no fuera tan tóxica. ¿Eh? Quisimos venir para que le dijeras que no fuera tan tóxica. No, pues hay que arreglar. No se quiere arreglar. Tú con hombre la tienes que estudiar. Dos, tres, chutarás.